¿Qué tal? Me llamo Javier Pastor, también me conoce mucha gente como Javi Paz a secas. Soy editor en Xataka desde hace un par de años. Llevo escribiendo muchos años en medios tecnológicos, tanto impresos como online, y desde hace 10 años lo que hago también es escribir en mi blog personal, que se llama Incognitosis. Algunos de vosotros lo conocéis, otros no. Es un blog en el que hablo normalmente también de tecnología, reflexiones personales, opinión sobre todo tipo de soluciones hardware y software. Y bueno, es una labor que llevo haciendo desde hace bastante tiempo, ha habido bastantes rediseños. En esta última etapa lo que he buscado siempre es facilitar lectura y hacer diseño simple y evitar publicidad y molestias al lector. Tras todo ese tiempo descubrí esta plataforma de apoyo económico a todo tipo de artistas, creadores y autores que se llama Patreon y he decidido darle un tiento, darle una oportunidad. Entonces la semana pasada puse en marcha la campaña de Patreon para Incognitosis y esta semana he dicho, bueno, vamos a hacer un vídeo para complementarla y que la gente que pueda conocerme también en vídeo y conocer el blog es este, es Incognitosis. La campaña de Patreon, lo primero y más importante es que no va a cambiar nada en el curso normal de Incognitosis, voy a seguir publicando con el mismo ritmo, no va a cambiar, no voy a cerrar contenidos o hacer contenidos exclusivos solo para la gente de Patreon. Y la idea es simplemente que la gente que crea que le compensa leer Incognitosis desde hace tiempo y que quiera contribuir económicamente diga, bueno, pues a mí me merece la pena y quiero apoyar un poco económicamente a ese autor, tanto a mí como a cualquier otra persona en Patreon o en otros proyectos, pues podéis aportar. ¿Cómo funciona? Es muy fácil. Vosotros tenéis una paginita en la que podéis suscribiros al servicio, tenéis que poner los datos de pago, que suele ser una cuenta de PayPal o una tarjeta de crédito, y a partir de ahí pues contribuís con una cantidad mensual. En mi caso es una especie de suscripción, el modelo es igual, y aportáis un dólar, dos, tres, los que queráis, al mes. Esa cantidad podéis cortarla cuando queréis, podéis editarla cuando queréis, empezáis aportando una cantidad y luego decís que queréis aportar otra y o no aportar nada ya a partir de cierto momento, podéis hacerlo y de nuevo no va a cambiar nada para vosotros, ¿no? Es un tema totalmente voluntario, no os voy a perseguir si no pagáis, no voy a cortar contenidos, no voy a hacer nada raro. Lo único que sí que hay para los patrones, para los mecenas del blog de Incognitosis, en este caso sí que hay una pequeña recompensa, que es como funciona Patreon, en las cuales pues hay una pequeña red social privada en la que podemos interactuar más y luego a medida que esas recompensas aumentan y la gente aporta más, pues hay recompensas mayores, por ejemplo un hangout conmigo al mes para debatir sobre cualquier tema, o os puedo adelantar contenidos que se van a publicar en Incognitosis, tenéis derecho incluso a elegir temas o proponer temas según el nivel de recompensa, y voy a probar también un par de recompensas para empresa en caso de que quieran patrocinar el blog con logos al pie de página, etc. Entonces, bueno, la idea es esta, es intentar aprovechar esa oportunidad que Patreon ofrece a los autores de que la gente que quiera y que piense que puede merecer la pena, pues aporte económicamente, pero como digo, lo importante es que Incognitosis no va a cambiar absolutamente nada y que la idea es pues seguir haciendo lo mismo y quién sabe, si Patreon funciona realmente, pues igual puedo dar el salto a algo más serio, quién sabe. Sea como fuere, gracias a todos los que leéis, habéis leído, comentado durante este tiempo en Incognitosis y a los que habéis visto esto y habéis aguantado hasta el final. Muchas gracias y saludos. Adiós.